Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este programa Noches de Cultura. Hoy estamos aquí desde la Casa de la Cultura de Punta Arenas con una de las pintoras que ha sobresalido en nuestra provincia. Ella es doña Suri Hernández Solano. Bienvenida, doña Suri, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y estamos también aprovechando que en estos momentos doña Suri tiene una exposición de sus pinturas aquí en la sala Miguel Gómez Doninelli de la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Doña Suri. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí. Doña Suri, comencemos a hablar de usted. ¿Quién es Suri Hernández? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo comenzó la idea de pintar? ¿Cuáles son sus temas favoritos? ¿Cuáles son las técnicas que utiliza mayormente? En fin, hablemos de Suri Hernández Solano. Bueno, una mujer muy llena de ilusiones, muy llena de metas. Mi infancia recurrió aquí en los primeros años en Punta Arenas. Y luego decidí estudiar algo que tenga que ver con la salud pública y pude estudiar una carrera en citología. Y posteriormente siempre me gustó el arte y decidí entrar a la Casa del Artista, que está en San José. Y ahí fue donde yo empecé a dar estos primeros pasos. ¿Y cuáles son los temas que a usted le gusta más pintar? Bien. Casi todos mis temas tienen que ver con Punta Arenas, con el mar, con la playa, con sus aves, con todo lo que ya está sucediendo, no solo en esta provincia, sino a nivel global, con la contaminación, con el exterminio, con tantas cosas. Entonces, a mí me gusta pintar lo que tenga que ver con animales, sobre todo en especies en extinción, y que tengan relación con Punta Arenas. Yo he participado en San José en algunos convocatorias para edificios patrimoniales. Entonces yo gané un premio a nivel nacional, el segundo lugar lo gané pintando la Capitanía de Puerto. Tengo también pintada la estación de Caldera, que desgraciadamente está en un total abandono. Claro. También pinté la casa donde mataban a los animales, que la gente les decía el rastro, y así sucesivamente. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son las técnicas pictóricas que más a usted le gusta utilizar? Bien, por práctica me gusta lo acrílico. He aprendido a hacer acuarela y también óleo, que es muy interesante, pero por lo general yo uso la técnica de acrílico y uso muchas cosas que están en, como por ejemplo cartón y cosas que se pueden reciclar, las incluyo en mis cuadros. Pero mis temas la mayoría de las veces son en denuncia social. Muy bien. Sí. Entiendo, y ya usted lo acaba recién de mencionar, que a usted le gustan mucho los animales, ama los animales. Entonces ese es uno de los temas que también usted pinta. Sí, yo en un principio casi todos mis trabajos tienen que ver con los perros. Y los gatos. Después fui ampliando más el universo de animales que están en gran deterioro, abandonados. Aún muchas instituciones existen para poderlos rescatar. Pero como yo no puedo tener esa facilidad de tener animales, entonces yo por eso los pinto. Pero sí tengo muchos perros que yo me gusta pintar. Muy bien. ¿Y ha participado en exposiciones en otras partes o solo aquí en Punta Arenas? Bueno, yo solo aquí tengo unos cuadros allá en Arizona. ¿En Arizona? Sí, ¿en Estados Unidos? Sí, y tengo otros cuadros en Pensilvania que me pidieron cuando estuve por allá. Después he participado muchísimo con un grupo muy importante que hay a nivel internacional que se llama Optimum Artists, OPA Internacional. Yo soy una de sus invitadas y yo participo mucho con ellos. Y bueno, ¿qué le parece ahora esta exposición que usted está haciendo en la Casa de la Cultura de Punta Arenas? Con permiso. Bueno, esta exposición se planeó hace un año.
y medio y no había campo. Toda la gente estaba completamente llena. Y parte del interés que tenía yo era que mi mamá estuviera aquí, porque mi mamá hace cuentos, ha creado pinturas, ha elaborado poemas desde que está muy pequeña. Y entonces, con ese sentido, yo hice homenajearla a ella en vida. Ajá. En vida, esa era la idea. Un homenaje a su legado. Aquí en esta sala también hay varios cuadros y poemas de mi mamá. Y esa fue la idea, y traer un poco a Punta Arenas mi arte. Uh-huh. Que ojalá que tengo entendido que ha venido mucha gente, que la gente casi no viene, sí, a la Casa de la Cultura. Ahora yo veo como otro aspecto, yo veo otra dimensión aquí. Ah, sí. Bueno, y también su mamá pintaba. Mi mamá pintaba, ella iba a alguna parte, y lo que a ella le gustaba, estuvo en la India. Mi mamá conoce Beijing, ha ido casi todos los continentes. Entonces ella, cuando venía, traía algo grabado y lo dibujaba. Era excelente dibujante autodidacta. Ajá. Se puede decir, ¿verdad? Y entonces yo sí le ayudaba un poco con el color. Ajá. Sí. ¿Podríamos decir que su mamá influyó en el gusto por la pintura en usted? Claro que sí. En mi casa algunos nos veían horas de horas, yo a la par de ella pintando. Y entonces ese legado de ella en cuanto a la pintura era una mano como hacer un bordado con un lapicito, y ella con aquellos anteojos agachadita haciendo esos filigramas. Ajá. ¿Verdad? Que ella hacía. Yo lo que le ayudaba un poquito, como le repito, era con el color. Ajá. Sí. ¿Y desde cuándo pintaba su mamá? ¿O cuando ya usted nace, ya su mamá trabaja en eso? Mi mamá empieza a pintar hace unos como 30 años. Uh-huh. Para acá. Ella empezó a pintar. Ella le gusta mucho los círculos. Le encantaba hacer flores, uh-huh, sobre todo. Ella, cuando estaba en la India, como le digo, traía unos chales y hizo la flor de la India, que está aquí expuesto, uh-huh, en este recinto. Sí, ahora vamos a ir viendo, ajá, esas pinturas. Y ella le gustaba mucho también hacer cuentos y poemas. Ajá. Tiene muchísimos. ¿Sobre Punta Arenas? Sobre Punta Arenas, ajá, y sobre un personaje que le llamaban Camioneta, ajá, otro que le decíamos Pastelito. Yo no sé, ajá, si usted se acuerda, claro, de Pastelito, que, sí, por supuesto, que le comprábamos la bolsita a 5 centavos, la de bolsita. De pasteles que se le echaban chile. Uh-huh. Después, ¿verdad?, pintó a uno que vende malagueñas. Ajá. Y ya tiene todos esos cuentos, yo se los he ido buscando, ya me los daba a mí. Ajá. Uh-huh. ¿Y nunca pintó sobre esos cuentos su mamá? No, ella, no es que ella le costaba hacer la figura humana. Ella era más dada a la naturaleza. A la naturaleza. Sí. Ajá. Muy bien. Doña Suri, ¿y qué proyectos tiene usted a partir de aquí? Porque aquí tiene como unos 20 cuadros 20. En esta exposición. 20 cuadros, uh-huh, tiene en esta exposición. ¿Son todos los que usted tiene o tiene, no, más que no están aquí? Yo traje aquí los que nunca había expuesto aquí. Ajá. Pero tengo como unos, tal vez unos 100. 100 cuadros. 100 cuadros, y que no tienen que ver con muchas cosas. Yo los tengo ahí queditos, ¿verdad? Que tal vez en algún momento cobren relevancia, pero en este momento, y casi la mayoría de todos son nuevos. Ajá. Son recientes, del 22 y el 23, casi la mayoría. Ajá. Sí, señor. Ahora vamos a irlos viendo, uh-huh, vamos, doña Suri nos va a ir contando cuadro por cuadro, uh-huh, de los que están aquí en la Casa de la Cultura, en esta exposición que los invitamos para que vengan. La Casa de la Cultura está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que vengan a ver esta exposición de doña Suri. ¿Qué proyectos tiene doña Suri? Mire, después de este montaje, que cuesta porque yo vivo en San José, claro, he tenido la oportunidad de contar con los excelentes artistas del Grupo Navegarte, que me prestaron muchos cuadros que están en la otra sala. Uh-huh. Ellos dos, que están mis compañeros, me acompañaron también con sus obras. Yo lo que pienso ahorita es, ya creo que aquí en Punta Arenas, con permiso, sí, yo creo que ya yo terminé un ciclo. Uh-huh.
Yo tengo como 5 cuadros que tienen que ver con la destrucción del medio ambiente patrimonial que aquí no se cuida. Y yo generalmente, allá en San José conoce mucho de Punta Arenas por mis cuadros. Uh-huh. Entonces yo lo que pienso es, ahorita creo que ya voy a participar en unos certámenes y ahora estoy de lleno para participar en arte contemporáneo que me invitaron en Colombia. Uh-huh. Que tiene que ver la cultura con el arte contemporáneo, que eso es un nudo, ¿verdad? Uh-huh. Desenredado. Entonces voy a participar con ellos. El grupo OPA, Óptimo, me invitó a participar en el mes de mayo en el Día del Trabajador, uh-huh. que la declararon de interés nacional, creo, ¿verdad? Y voy a participar, no han elegido mi obra, todavía no lo sé, pero con una niña que son una serie de cuadros que se llaman Infancia Robada, porque los niños trabajan desde muy niños. Ajá. Entonces, de momento eso es. Ese es el proyecto que tengo, sí. ¿Verdad? Y me dijo que aquí estaba con un grupo que también tiene sus cuadros en la otra sala. Sí, yo pertenezco a un grupo formado por un escultor y varios pintores y pintoras que se llama Navegarte. ¿Ese grupo es de Punta Arenas? Somos de Punta Arenas. Solo un compañero y yo vivimos en San José. Uh-huh. Y yo prácticamente mi vida ha sido Punta Arenas, hasta hace 4 meses que ya yo no vengo. Ajá. ¿Verdad? Ese grupo hemos tratado de hacer algo, ¿verdad? Y ellos muy amablemente, casi la mayoría de ellos, me prestaron cuadros. Ajá. Que están en el otro salón. Navegarte. Pareciera que tiene que ver con el mar, con por la navegación. Por supuesto. Nosotros escogimos, bueno, una compañera escogió ese nombre precisamente porque es algo que suena a mar, ajá. a océano, a playa. Hoy estaba un mar limpio aquí en Punta Arenas, un mar azul precioso, sin basura. Tal vez ya lo mantengan así, ojalá que sea así. Ajá. Entonces usted, aparte del gusto por la pintura, tiene una profunda, entiendo, una profunda preocupación por el medio. Me encanta. Antes yo iba a alguna casa y con otras compañeras nos robábamos algún animal o lo tomábamos que estaba afuera para poderlo rescatar. Posteriormente yo rescaté unos pelícanos en la playa. Estaba sin alas, los huesos salidos, el pelícano. Él no podía volar. Y si los perros lo agarraban, se lo mataban. Entonces yo lo agarré por detrás y era como cargar una pluma. Me lo llevé para mi casa donde mi madre y mi hermano Max me regaló camarones y ese pelícano comió camarones y al día siguiente lo mandamos a un refugio. He rescatado hasta gallinas y gallos que están en las calles muriéndose, que la gente no, los animales sienten, claro, quieren, los animales son lo máximo. Bien, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos aquí desde la Casa de la Cultura de Punta Arenas
con la pintora puntarenense doña Suri Hernández Solano, y queremos mostrarles en esta exposición que está aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Miguel Gómez Doninelli, que se titula La Ruta del Mar, las primeras pinturas de esta exposición que pertenecen precisamente a su mamá, a doña Samaria Solano Blanco. Así es. ¿Qué nos puede decir en general de su mamá, doña Suri? Bueno, mi mamá, autodidacta en pintura, autodidacta en escritora, autodidacta en todos, una mujer muy emprendedora desde temprana edad. Ella cursó hasta el tercer grado de la escuela. Sin embargo, cuando yo estaba en la universidad y tenía dudas qué hacer, llamaba a mi mamá, que solo había cursado tercer grado de la escuela. Ella siempre fue una artista en todo sentido, una excelente madre, una excelente amiga, una persona que cuenta relatos de su infancia maravillosos. A nosotros nos contaba cosas del tren cuando era a vapor con carbón. Y que, como ella vivía en Orotina, entonces ese tren donde esos chiquitos verían venir aquel monstruo botando chispas y fuego, para ella era, y nosotros chiquillos oyendo eso, bueno, claro, nos imaginábamos todo. Esa pintura que se llama La Estrella, ella esta siempre, primera sí, que la tenemos primera acá. Ella tiene muchísimas pinturas más, pero están en poder del resto de la familia. Ajá. Esa fue una que logré que me prestaran. Es propiedad de Mauricio Fonseca, por cierto, y es una como una mandala, que ella le gustaba mucho los círculos y hacer como filigramas. Ajá. ¿Verdad? ¿Podríamos pensar que tiene algún sentido más profundo? Quizás que sí, porque a ella le gustaba mucho todo lo que tiene que ver con las estrellas, con las cosas de Dios, con las cosas del cielo, con la rectitud, con la magnitud de hacer las cosas perfectas. Era muy perfeccionista mi mamá, que precisamente ahora el 1 de abril cumple, creo que 4 meses de haber fallecido. Sí. En este segundo cuadro tenemos uno de los poemas, bueno, una pintura y uno de sus poemas de su mamá, sí, que se llama Almendro Querido. Ajá. Así es. La técnica de la pintura, ¿cuál sería? Es un acrílico. Un acrílico. Un acrílico, sí, yo le puse el poema, uh-huh, para que la gente tuviera una conciencia del palo de almendra, que es tan maravilloso, da una sombra, sí, preciosa, claro, un fruto delicioso. Y era muy propio de Punta Arenas. Muy propio de Punta Arenas. Estaba en las afueras de las casas. En las afueras de las casas. Vamos a aprovechar para leer este poema, El Almendro Querido, de doña Samaria Solano Blanco. El poema dice así: Almendro que cobijas de verde a Punta Arenas, tenés en tu ramaje recuerdos imborrables de tromba y angostura, de llantos y de penas. También de carnavales, de música y amores, comparsas y alegría, de fiestas a la Virgen, patrona de los mares, al pueblo generoso que cuida tu presencia en calles y avenidas. El mismo Dios le ha dado tu sombra bendecida. Las brisas del Pacífico se hermanan con tu fronda para cubrir de amores este puerto querido. Qué lindo. ¿Verdad? Sí. De doña Samaria. Entonces aquí tenemos esta pintura en acrílico del almendro querido, que efectivamente era uno de los árboles que poblaban todas las calles de Punta Arenas, Punta Arenas Centro, el barrio El Carmen y el Cocal, y daban sombra. Y la gente se sentaba en las tardes, en las noches, bajo estas frondas, a contar aquellos cuentos, ¿verdad? Esas consejas de antaño. Bien, pasemos a este tercer cuadrito. Bien. Doña Suri, ¿cómo se llama este cuadrito? Ese cuadrito mi mamá lo pintó de un chal que trajo de la India. Ese chal lo trajo de la India, y en una esquinita, que es una inmensidad de mantel, uh-huh, ella hizo esas flores de la India. Es un acrílico
¿verdad? Y algunos les puso lápices de colores fosforescentes. Ah, muy bien. Entonces sí, es una mezcla de técnicas. De técnicas. Acrílico y lápices de colores. Lápices de colores, sí. Muy bien. Pasemos a este cuarto cuadrito de Doña Samaria. ¿Cómo se llama? Ese se llama La Ranita y el Ayote. La ranita y el ayote. Si las cámaras pudieran acercarse, ella hizo los pelitos del ayote con una minuciosidad. Ajá. Como pueden ver ustedes en este momento, cogen un ayote y lo abren y es exactamente igual. Ajá. Sí. Entonces es una pintura muy realista. Muy realista. Ajá. Sí, acrílico. Es acrílico, un acrílico. Ajá. Ella le gustaba pequeñito, ¿verdad? Formatos ¿Ah, sí? pequeñitos. Le gustaban sí. los formatos pequeños. No le gustaba muy grande. Ah, muy bien. Sí. Y aquí tenemos el quinto cuadro de Doña Samaria en esta exposición que tenemos en la Casa de la Cultura de Punta Arenas, La Ruta del Mar. ¿Este cuadro cómo se titula? Este cuadro se le puso arco iris porque cuando las luces de la noche le pegan, es fosforescente. Ajá. Porque se hizo con lápices de colores fosforescentes. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y el fondo negro? El fondo, ya venía así el bastidor. Ah, el bastidor ya venía sí, ahora, preparado. Ahora se consiguen bastidores en negro también. Ah, ok. Y entonces todo es una técnica de lápices de colores acrílicos. Fosforescentes, sí. Fosforescentes. Uh-huh. Ajá. Y aquí está la firmita de ella, que ya le costaba sí. un poquito, le temblaba la mano. Porque mi mamá, cuando hacía estos cuadros, ya tenía más de 100 años. ¿Más de 100 años? Sí, algunos son antes de los 100 años, pero estos últimos, ajá. uno y los que tienen mis hermanos, son después de los 100 años. ¿Cuántos años vivió su mamá? 102. 102 uh-huh. años. Entonces, estos cuadros son ya muy cercanos uh-huh. al fallecimiento. Sí, básicamente. Pero, sí. Bueno, ella también pintó desde mucho atrás. Sí. Hay muchos cuadros que están en poder de otros hermanos. Ajá. ¿Ve? Y también hacía muchos cuentos y poemas. Uh-huh. Sí. Aquí tenemos otro poema. Tenemos otro poema, sí. Ajá. Tal vez podemos leerlo, este otro poema. Vamos a ir aquí a verlo, este otro poema. Este se llama La Perla. Vamos a leer este poema. Dice: Puerto, puertito, Punta Arenas, por designios divinos, por tu mar y tu sol, por el agua de tu cielo y las estrellas, de la perla del Pacífico, eres dueña. Tenés el más lindo de los mares, que su costa hasta la punta lleva. Rodeándola, pasea por los manglares entrando al golfo, a sus islas y sus tierras. Lindo mar que al puerto le marca sus riberas de paisajes, colores y celajes, por ser lo más bello que la patria tiene, Punta Arenas. Y en las tardes de verde primavera, mar y sol, junto a la luz del cielo, muy unidos van llenando del puerto el horizonte, cubriéndolo de luces, colores, celajes y fulgores, ya muriendo la tarde al entrar en el ocaso, y de esa adormecida tarde se levanta el orgulloso y luminoso faro, predicándole al resto de los ticos el porqué del puerto la belleza. Tiene el más lindo de los mares, el Pacífico, que al Carmen sus brisas le envía y las olas del mar. Punta Arenas, de Dios bendecida y amada de sus hijos, que la llenan de gracia como el Ave María. De la perla del Pacífico es la dueña, porque esa perla eres tú, Punta Arenas. Bravo. Muy bien, La Perla de Doña Samaria Solano Blanco, que también entiendo escribía cuentos, ¿verdad? Sí, ella tiene cuentos a Chalía, muy lindo. Cuentos a Rosalía Palacios. Sí, tenía cuentos a Camioneta. A Camioneta. Un gordito que se llenaba de muchas cosas. De muchas cosas y caminaba sí. con mucha dificultad sí. por el peso de todas tiene estas. Tiene cuentos de su papá, ajá. que le decía Mayito a ella cuando era una niña. Ajá. Y tiene cuentos varios cuando hay una gran sequía en la tierra. Ajá. Entonces ella le fue poniendo nombres a los animales para que lloviera. Ajá. Sí, entonces
Sí, son muchos los cuentos que ella tiene, bastantes. Han sido compilados en alguna ocasión por un hermano mío, que ya hay un librito, pero realmente no están todos. Ajá. Sí. Muy bien. Estamos aquí desde la Casa de la Cultura con esta exposición de pinturas de la pintora Suri Hernández Solano y también pinturas de su mamá, doña Samaria Solano Blanco. Esta exposición está aquí en la Casa de la Cultura hasta el día 12 de abril. Hasta el día 12 de abril. Se llama Exposición Ruta del Mar. Y ustedes pueden venir a verla cuando lo tengan a bien, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a pasar, doña Suri, ¿qué le parece? A ver algunas obras ya suyas, que tiene 20 obras aquí expuestas. Entonces vamos a ir viendo estas obras. Algunas tienen un significado bastante profundo, que ya fuera de cámaras doña Suri nos ha comentado. Otras son experiencias de aquí de Punta Arenas. También tenemos algunas pinturas, como van a ver ahora, de edificios patrimoniales de la ciudad de Punta Arenas, como la Capitanía de Puerto, la antigua Capitanía de Puerto. Y por supuesto, el tema, uno de los temas que dijimos que era muy gustado por doña Suri, que es el tema del ambiente y el tema de los animales, que lamentablemente el ser humano ha maltratado mucho a lo largo de toda su historia, ¿verdad? Pensando que son como de su pertenencia, pensando que son algo inferior. Una cosa, sin darse cuenta que en realidad son seres vivos que sienten igual que todos, sí, y que pues sufren también, ¿verdad? Entonces esa es la temática que ahora vamos a ir viendo con las pinturas de doña Suri, que repito, están expuestas aquí en la Casa de la Cultura de Punta Arenas hasta el 12 de abril. Ajá. De este año. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con su programa Noches de Cultura. Regresamos con su programa Noches de Cultura en la Casa de la Cultura de Punta Arenas con la exposición La Ruta del Mar de doña Suri Hernández Solano y de su señora madre, doña Samaria Solano Blanco. Vamos a comenzar aquí con este primer cuadro de doña Suri, pero doña Suri, vamos a ver, la invito a que nos ayude. Este primer cuadro que tiene usted en esta exposición, ¿cómo se llama? Bueno, este cuadro se llama La Tejedora de Sueños. Es un acrílico. Yo tengo alguna influencia de la pintura de Van Gogh, como pueden observar arriba. Y ella tiene en su mano los sueños de ella que va colocando arriba por medio de las escaleras. Y también es una mujer que no es como una mujer, es algo así como de mar. Ajá, porque sí, yo le veo acá como una especie de cola, sí, de sirena, ¿verdad? De sirena. De las sirenas. Así es. De nórdica, del norte de Europa. Así es. Es una sirena
Y entonces todo lo que está arriba son los sueños, de la mujer. Sí, bueno, la mujer representa, qué sé yo, a todas nosotras, las mujeres. A todas. ¿Y por qué no a la humanidad, a la tierra? La humanidad, perfecto. ¿Verdad? Sí. Ajá. La tejedora de sueños. Interesante. Porque este cuadro tiene el título también de una obra de teatro de Antonio Cuero Vallejos, La tejedora de sueños, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante, ¿verdad? Esto. Muy bien, vamos a continuar, doña Suri, aquí con este otro cuadro. Vamos a ver este otro cuadro. Aquí aparece otra vez eso que usted señala como la influencia de Van Gogh, ¿verdad? ¿Cómo se llama este cuadro, doña Suri? Bueno, este cuadro es mi perrita que se llama Kenita. ¿Cómo? Kenita. Kenita. Se llama Kenita y mi cielo estrellado. Kenita y mi cielo estrellado. Y hace poco, cuando estuvo todo lo de Van Gogh aquí en San José, toda la gente que estaba viendo las escenas, uh-huh, que trajeron, eran solo sombras negras que se contraponían a las luces. Ah. Entonces yo quise hacer eso parecido, no detallar la figura, sino ponerla como una silueta. Una silueta. Ajá. Así es. Entonces, Kenita y mi cielo estrellado. Y mi cielo estrellado. Es un acrílico, sí. Es un acrílico. Y es del 2022. Sí. O sea, es un cuadro reciente. Sí, lo hice el año pasado. Ajá, muy uh-huh bien. Vamos a pasar a este otro, que entiendo que es un óleo. Sí. Este cuadro, don Manuel, se llama La Capitanía de Puerto en los tiempos de Fusil de Chispa. Ah, ¿verdad? La Capitanía de Puerto, qué interesante, uh-huh, ¿verdad? La Capitanía de Puerto en los tiempos del Fusil de Chispa. Sí, yo he participado en una convocatoria muy interesante que ha hecho el Ministerio de Cultura, que es dirigida a los pintores, porque también hay otra para los arquitectos. Ajá. Dirigida a los pintores que quieran participar con instituciones que ya sean declaradas con la Gaceta de Patrimonio. Ajá. Entonces yo hice esta, que es muy antigua, todavía no estaban los kioscos de los chinamitos. Que... Ajá, sí, y esos son unos palitos de almendro medio retorcidos. Ajá. Sí, y después, a mí siempre me ha gustado mucho mis animales, ahí hay una silueta de un animal. El perrito. Sí, y también las dos muchachas que visten a la usanza de las muchachas de los años 1927-28, ¿verdad? Por ahí. Más o menos. Más o menos. Pero, doña Suri, noto como que hay cierta transparencia en las muchachas. Yo la hice transparente para imagen. Un compañero me dijo, ¿y qué son esos dos fantasmas? Un compañero que vino conmigo, le digo, pues bien, pueden ser fantasmas, ¿por qué no? Sí. Si la pintura es como la ve, el que la está viendo, ¿no? Claro, uno transmite algo y el pintor y el intérprete es el que ve la pintura. Por eso no tienen una cara definida ni nada, porque es como un recuerdo. Ajá. Recordemos que esta primera capitanía no estuvo donde a la entrada del muelle grande, como está hoy esta capitanía, sino que esta capitanía estuvo ubicada en la esquina a la par de donde está la sucursal del Banco Popular aquí en Punta Arenas. ¡Ah! Ahí fue la esquina donde estuvo esta capitanía. O sea que aquí al frente, ¿verdad? Sí. Estaría hoy la parada de autobuses de Punta Arenas, Empresarios Unidos. Sí, señor. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta es una pintura de carácter arquitectónico, ¿verdad? Patrimonial. Patrimonial. Muy bien. Sí. Vamos a continuar acá. Esta pintura es un acrílico, uh-huh, muy colorido, con colores fuertes, ¿verdad? ¿Cómo se llama, doña Azul? Bueno, esta pintura básicamente es una pintura que se llama Aves sin Libertad. Yo no le iba a poner nombre, yo le iba a poner sin título. Ajá, que ahora para salir de la manga muchos pintores ponemos sin título. Aves en Libertad. Sin Libertad. Ah, sin Libertad. Porque como puede apreciarse, aquí hay un pez y las aves que están aquí, las aves están enjauladas, medio rotas. Y como pueden ver también es un signo de pregunta, ¿por qué?
Ajá. Y lógicamente este es el cordoncito de la provincia de Punta Arenas. Claro, la lengüeta. La lengüeta. Ajá. Sí, y un poco del sol bellísimo y maravilloso que hay aquí en Punta Arenas, pero a la vez la dureza de tener animales en La dureza se manifiesta en los colores fuertes y el contraste de color, ¿verdad? Ajá. En una especie ya casi de atardecer, de ocaso, ¿verdad? Porque el sol ya está bajando. Sí. Ajá. Las aves, entonces, es interesante porque están en jaulas. Ajá. ¿Verdad? Están en primer plano. En primer plano. Uh-huh. El sostén de las jaulas es un símbolo de pregunta, ¿verdad? Y la otra jaula está sostenida por una cadena que no deja de estar relacionada con el título del cuadro. Aves sin libertad. La cadena es un símbolo de prisión. Sí, ¿verdad? De esclavitud. De esclavitud. Y si usted observa, ese pajarito tiene orejas de ratón. Ajá. A mí me gusta. Los artistas tenemos esa facilidad, que a un pajarito lo podemos convertir en un ratoncito. Claro, sí, sí. Hay una libertad en cuanto a la forma de presentar la realidad. Sí. Muy bien. Para hacerlo un poco diferente. Claro. Es parte de la originalidad también del pintor. Del pintor, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Vamos a continuar acá. Esta también es otro acrílico. ¿Sobre qué está hecho este acrílico? Eso está hecho sobre textura de papel, arena. Yo le meto algunas cosas. A veces me meten los zancudos porque como que el acrílico atrae algunos insectos. Uh-huh. Y entonces ahí se quedan embrochados los insectos. Es una manera de demostrar lo que hay más allá del sol, ¿verdad? Entonces yo ocupé la cara de la mujer, donde del cabello se van yendo las aves. Ajá. Te puedes observar, sí, que las aves salen del cabello. Salen del cabello y es un poco fauvista. Ajá. Porque y, tiene mucho y color. Este cuadro, ¿qué título le tiene? Se llama Más allá del sol. Más allá del sol. Ajá. Sí. Es un acrílico sobre texturas. Ajá. Ese sí lo hice como en el 2019, más o menos. Ajá. Sí. ¿Tiene algún simbolismo el hecho de que esas aves salgan del cabello femenino? Sí, es una manera de irse donde uno está seguro. Ajá. ¿Verdad? Y es una manera bonita de porque yo lo podía haber hecho en otro sentido, que tal vez no es plástico, ¿verdad? Y no se ve bien, en cambio así. Es una manera de las aves buscan otro nido, de alguna manera. Ok. Sí. Uh-huh, perfecto. Muy bien, vamos a continuar, tal vez nos vamos a este que está aquí al fondo. Uh-huh. Vamos a ver este que está aquí. Es interesante, fíjense ustedes que hay una mujer con el pelo muy suelto, está partida en dos, un color arriba. Ajá. Y varios colores abajo. Ajá. Hay una sandalia suelta abajo, sin título, doña Suri. Sí, uno pone sin título cuando ya el cuadro por sí mismo da mucha referencia. Ok. ¿Cómo podríamos entender, doña Suri, esta pintura? Bien, esos zapatitos azules, en algunas de mis trabajos son muy referentes a los zapatitos de mi hija, que ella murió hace algunos años, esos zapatitos eran de ella. Yo pongo los zapatitos azules, a veces pongo escaleritas. Ajá. Es una mujer precisamente partida, precisamente por la ausencia de esa hija. Y eso es lo que simboliza la partición. Ajá. Del cuerpo de la mujer. Sí, y ella en la mano lleva un círculo, al ajá, igual que arriba, al igual que la tejedora de sueños, como para dar a entender a mí, al público que tiene pues viene a verla, un poco de ilusión sobre los sueños, sobre algo onírico. Ajá. Básicamente es un acrílico y por eso le puse sin título, porque como tiene tanta información. Ajá. Entonces estoy viendo que hay una recurrencia, ¿sí?, temática en sus cuadros, que sí, es el aspecto onírico. Así es.
A usted le gusta mucho el sueño. Ahora, la... Sí, ahora voy a cambiar de temática a partir de esta exposición que gracias a Dios se pudo exponer aquí en esta galería inmensa, preciosa, que es esta Gómez Doninelli. Me encanta. Ojalá todos pudieran tener la oportunidad de exponer aquí, porque yo no he ido a una galería más bella y hermosa que esta. Ajá. Grande, ¿verdad? Voy a cambiar ya un poco más la temática. La temática, uh-huh. Sí. ¿Y se puede saber qué nueva temática? Quiero hacer algo, un revoltijo entre contemporáneo, ¿verdad? Y pasado, y a ver cómo los entrelazo. Ah, perfecto. Me gustaría, muy bien. Sí. Bueno, vamos a continuar aquí con los cuadros de Doña Suri. Vamos a irnos caminando hacia acá. Y aquí tenemos este otro cuadro que se llama Hipocampos. Uh-huh. Hipocampos o Caballitos de Mar. Uh-huh. ¿Verdad? Muy bien. Y efectivamente, bueno, aquí hay una técnica, me parece diferente, Doña Suri, porque percibo un relieve. Sí, primeramente, en lo que yo estoy investigando y estoy incursionando en cosas diferentes, eso es puring. Es una, el puring lo dejé que fluyera como quisiera, siempre usando los tonos marinos, y luego cuando se seca, le puse esos esténciles. Ajá. Porque para indicar que ya los caballitos de mar no tienen dónde sostenerse. Uh-huh. Yo quise hacerlo como que estaba como perdiendo ya su silueta, y está él agarrado de una... Estos palillos que... Ah, sí, porque, de oídos. Sí, porque yo he visto en fotos caballitos de verdad agarrados de esos palillos. Entonces, un poco aquí está la hembra, uh-huh, ¿verdad? Que es más chiquita, más femenina. Sí. Y todo esto son colitas. Ajá. ¿Verdad? Colitas que ya va perdiendo el caballito. Porque yo he visto cajas enormes de caballitos, pero enormes. En internet de la China, de todos los lados, venden. Sí, pero ajá, cajas, y son así puros palitos enroscados. Ajá. Para fines de curación, no sé qué. De veras. Uh-huh. Aquí en Punta Arenas recordamos que antes se vendían paradijes de cadenas. Yo creo y que todo. Ya no hay. Ya no Yo hay. Creo que sí. Se acabaron. Sí, sí, claro que sí. Es una de las especies posiblemente en extinción, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo me dijo que se llamaba la técnica? Estos son, esto primero es puring. Puring. ¿Te conoce el puring? No, que uno pone con la teoría del color, para que no se vaya a manchar, porque hay colores que si se mezclan toman otros tonos diferentes. En cambio, si usted mezcla el amarillo con el azul, da unos verdes preciosos. Claro. Entonces uno deja caer toda esa pintura y uno agarra el bastidor y deja que ellos se mezclen como quieran. Ajá. O con pistola de pelo. Ajá. Se va corriendo la para pintura. Para que se corra. O sea, cuando ya está seca, usted trabaja sobre ella. Ah, entonces esto blanco es sobre... Esténcil. Son esténciles, también les llaman... Ay, no sé, tienen otro nombre, pero yo los conozco como esténciles. Ajá. Ve, aquí están las colitas de ella. Y la idea mía es como notar que hay como una separación del cuerpo de él y aquella otra colita, ¿verdad? Ya por allá hay otras para indicar el exterminio en que están. Muy bien. Básicamente. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura.
Regresamos a esta última parte del programa y aunque hay muchos cuadros, vamos a ver solo tres porque ya no nos alcanza el tiempo. Tenemos este, que sin título, vemos una mujer con un gran, una gran melena. Sin embargo, en ese pelo de la mujer se esconde algo, doña Suri. Sí, hay un ave. Yo hace poco pude rescatar un pelícano de la playa y lo mandamos a un refugio. Entonces yo hice esa gran melena, pero si pueden observar los ojos del ave. Y el pico. Y el pico aquí donde, darle a la gente que lo vean y piensen en que los animales también este es su espacio, su hábitat. Claro. Bien, vamos a irnos hacia acá y tenemos un elemento icónico de la ciudad de Punta Arenas, que es el faro. Entonces tenemos una pintura del faro. Sin embargo, hay algunos elementos en esta pintura que no están en la realidad del faro. Por ejemplo, tenemos una escalera. También tenemos un niño que pareciera, doña Suri, es la impresión que me da, de que su pequeñez contrasta con la majestuosidad del faro. Y también hay un papalote, una cometa, un barrilete, como se le ha dicho aquí. En fin, ¿cómo interpreta doña Suri esta pintura? Bueno, básicamente usted ya lo dijo todo, ¿verdad? Sí, aquí puede observarse un niño corriendo, que está atónito, frente exactamente a eso que simboliza en muchos lugares una luz en el mar. Para los pescadores, para tanta gente que se ha perdido en la playa, para eso son los faros. Este niño ha perdido su cometa y yo soy recurrente con las escaleras. Claro. Lástima los otros trabajos que no se van a mostrar, porque la escalera subirá a algo mejor. Ajá. Bien. Es una trascendencia. Una trascendencia, y también aquí pueden observar tres ángeles. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Muy bien. Entonces fíjense que hay un mensaje, digamos que oculto en la pintura. Y vamos a ir llegando al final de este programa con esta pintura. Vamos a ver si la pueden enfocar bien, porque como está aquí en la esquina ya del edificio, es más difícil. Es una gaviota, ¿verdad? Llegando a su nido. Nuevamente vemos la influencia de Van Gogh o los sueños, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se titula esta pintura? Bien, esto es un acrílico que se llama El Nido Vacío. El Nido Vacío. Ajá. Porque con las alas batiéndolas se abre un poco la tierra, la arena. Ajá, se dispersa. Bien, se dispersa y realmente ya no están los huevos los pichones. Los pichones, sí, exactamente. Y a través de esa ausencia de los pichones, ¿hay algún mensaje, doña Suri? Sí, claro, porque hay un gran boom en este mundo, en este momento, en todo lado, de destruir todo. Los mares, haciendo represas, haciendo... ¿Qué le puedo decir? Tantas cosas que ya los animales han perdido su hábitat. Ajá. Ya se vienen para acá, para la ciudad, entonces la gente donde los mandan a matar o no sé. Entonces es un poco eso, él llega y ya no están. Ya no está el nido. El nido, sí. Entonces aquí podríamos pensar, doña Suri, que, bueno, no sé, usted me corrige. El progreso es bueno. Sí. El progreso es bueno. Pero tiene que ser un progreso equitativo, racional, un progreso bien pensado, un progreso equitativo donde se progrese, donde se avance, donde se logren nuevas cosas, pero respetando esta naturaleza, respetando todos sus elementos, respetando el medio. Así es. ¿Es así? Así es. Pues no tenemos que competir con los animales. Ajá. Dios nos hizo un espacio para cada uno. Claro. Pero esto es un progreso que más bien destruye, ¿verdad? Claro. Para terminar, doña Suri, un mensaje a la juventud, un mensaje a los seres humanos. Como pintora. Como pintora, bueno,
La gran ventaja que yo puedo dar este mensaje en este momento es que con las manos podemos crear cosas positivas, cosas negativas. La juventud de actual no tiene dónde tomar muchos valores porque solo es 10 valores en toda la tecnología. Sin embargo, con el poder de las manos y la mente podemos crear cosas buenas y positivas. Muy bien. Y de esta manera, con esta exposición que está en la sala Miguel Gómez Doninelli de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, con la pintora puntarenense Suri Hernández Solano y algunas pinturas de su mamá, doña Samaria Solano Blanco, llegamos así al final de este programa Noches de Cultura, invitándolos a todos y a todas a que vengan aquí a la Casa de la Cultura. Vamos a tener esta exposición que llega hasta el día 12 de abril, después de la Semana Santa. Así que pueden visitar Punta Arenas y venir aquí a la Casa de la Cultura, o bien los puntarenenses que gusten. Y vamos a estar muy activos en esta Casa de la Cultura. Ya se acerca la reapertura de la Casa de la Cultura después de que fuera un poco remozada por la Oficina de Patrimonio Nacional. Como dijo doña Suri al principio, hay como un nuevo aire. ¿Verdad? Y así, de esta manera, queremos invitarlos e invitarlas muy cordialmente para que vengan y disfruten de esta colección de pinturas. Hemos presentado en este programa unas cuantas pinturas, no todas, porque el espacio de la radio, el espacio de la televisión, pues nos limita a eso, ¿verdad? Tenemos que hacer una selección de las obras que vamos a presentar, pero el que venga, la que venga aquí, pues tendrá a su disposición todas las pinturas que doña Suri ha expuesto. Son 20 pinturas, ¿verdad? Por supuesto que solo hemos presentado unas 8 o 9 pinturas, pero hay muchas más, y también hay pinturas de otros pintores del grupo Navegarte, como nos lo presentó ahora doña Suri. Así que la cultura es muy importante, es una parte intrínseca del ser humano que nos hace seres humanos, precisamente. Así es. ¿Verdad? Muy bien, así estamos llegando al final de este programa Noches de Cultura. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí viéndonos. Buenas noches.